no te digo las intenciones de ese sujeto. Cuidado, cuidadito con él. Pero, jovencito, para viajar a España ya no se necesita visa, mi rey. Pero como está mal informado, ¿ah? Igual llegó a la embajada y miren lo que le pasa. Ay, 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 espero que este consulado tenga su lado chévere, pe. ¡Ah, qué buena! Esos son los tipos de chistes que tengo que hacerle al cónsul para caerle bien, pe. ¡Cónsul, una consulta! ¡Ah, está bien, pe! ¡Vamos por la visa! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenas! Sí, buenas. ¿Se encuentra el cónsul? Está ocupado. Ah, por la cónsul. Sí, una consulta. Vengo de parte del señor Diego Montalbán. Ah, por aquí, por favor. Sígame. Ese nombre abre puertas. Ya, por aquí. Buenas. Usted viene de parte de Diego Montalbán. Ah, sí, sí, sí. Me dijo que ustedes son bien patas y que me va a ayudar para viajar a España, para encontrarme con mi Fernandita. ¿Qué? Perdón, pero ¿quién es usted? Ah, yo soy Joel González, ¿ya? Señor cónsul, cónsul, permiso. Acá le doy una cartita de recomendación, pe. Mientras, métale su chequea. Chequea, chequea. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo prepara. ¡Ostras! Porque llegó el baile de la... ¿Qué fue? ¿Ah? ¿Qué pasa? Alerta 51. ¿Qué? Alerta 51. ¿Se viene un temblor? ¡Chicos, se viene un temblor! ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Oh, qué feo! ¡Revisan esa barriga! Ahí tienen los 30 kilos de explosivos. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya perdí! ¡He comido frijoles! ¿Cómo sabe usted? ¡Ya, ya, ya! ¡Está! ¡Retírenlo de acá! ¡No he hecho nada! ¿Qué le pasa? Este Diego usó bromas. 30 kilos de explosivos. ¡Oh, qué feo, mano! De pronto se volvieron locos. Son bien raros los españoles con imanes. ¿Y por qué me comieron los españoles? Claro, pe. Claro, como uno es así cholito, peruanito, descendiente de los incas. Claro, pe. Así te tratan. Pero tengo que demostrarles que yo soy uno de ellos. ¿Pero qué está haciendo este? No me digan que esta bestia está ensayando para irse a España. Estos pobres diablos pueden ser tan divertidos. Dentro de su ignorancia son graciosos. Ay, me estoy divirtiendo tanto. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilla! Necesitaba esto para sentirme vivo. Ay, sí. Mi amor. Ay, Fran, ¿hace cuánto que estabas por aquí? Recién entré, te noto muy animado. Sí, es que hay unos negocios que me han salido estupendamente bien. Ay, qué bueno. ¿Qué haces? No, nada, ya me iba. Tengo cosas que hacer. ¿Mi beso? Ah. ¿Por qué está tan nervioso mi marido? Yo quería seguir viendo el... ¡Jole! ¡Jole! ¡Venga pa' toro, venga pa' acá! Ay, se me vio, no me importa. ¡Ole, toro! ¡Toro rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Ole, ole, ole, ole! Ya no tienes luz ahí.
No me importa, con tal de hacerte ridículo, no me importa. Malcriado.